cantadoras he visto, la mujer que se va de pueblo en pueblo cantando sus canciones, o aquella que decidió quedarse en su ranchito criando a sus hijos, incluso las de su marido. Así que decir que Colombia se rige por unos patrones católicos de familia es negar nuestra diversidad de valores culturales y sociales. Veamos el desenlace de la vida de estas dos mujeres con historias tan contrastantes. ¿Son ellas un ejemplo a seguir? ¿Quién es buena? ¿Quién es mala? ¿Con quién se identifica? En 1649, cuando doña Francisca tenía 27 años, su esposo y sus 5 hijos la acompañaron en su lecho de muerte. Debajo de su ropa se encontraron ceñido a su cuerpo un cilicio enterrado en su carne. En 1632, a la edad de 41 años, se sabe que Paula de Guiluz fue llamada a juicio nuevamente y dicen que puso fin a sus prácticas. Sin embargo, su leyenda perduró entre las mujeres negras, blancas y mestizas de Cartagena. Durante varios siglos, las mujeres en Colombia no teníamos el privilegio de la autobiografía y eran los hombres quienes escribían nuestras vidas. Un juez inquisidor, como en el caso de Paula Aguiluz, el sacerdote confesor o el marido, en el caso de doña Francisca. Así como la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de la ciencia, ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así las limitó el entendimiento. Lo que opino ante ese párrafo que acabé de ver es que los hombres creen que nosotras las mujeres no tenemos capacidad de hacer las cosas. Debe independizarse la mujer, no siempre estar en su hogar, también debe como hacer ambiente. Nosotras también tenemos que ser conscientes de que todo el tiempo no vamos a ser nosotras las que estamos haciendo los oficios. Nosotras tenemos capacidad en la cabeza. Dios nos dio una capacidad y podemos ser unas grandes profesionales en la vida. En las culturas nativas americanas, el trabajo femenino es esencial para la comunidad. Lejos de la idea que vino importada de Europa según la cual el hombre era el único capaz de producir, nuestras indígenas alimentaban y proveían de utensilios domésticos a sus hogares, así como de telas y canastos. Muchos de los objetos que hoy en día vemos en los museos fueron hechos por mujeres. Este chumbe es medicinal porque es para asegurar al bebé. El bebé va atrás, despierto o dormido, pero está detrás en compañía de su mamá. Esto también se utiliza después de tener uno el bebé para fajarse. Uno se faja de aquí hasta acá, para que la madre no se vaya a caer. Entonces uno se faja con esto. El trabajo de la mujer casi no tiene mucho valor de pronto, en Colombia especialmente, y más en las sociedades indígenas, tanto así que le dicen a uno, usted es mujer, cállese, no debes hablar. Pero bueno, ahí está la autonomía y la fortaleza de la mujer. Yo soy mujer y yo mando, y propongo y desarrollo. O sea, nosotros como mujeres no nos podemos detener. ¿Usted necesitaba cajas? Usted viene por cajas, pero ¿cuántas? 600. Vamos a ver cuántas logramos empacar hoy, ¿listo? Lo que hace el INVIMA es decir que se restringe la comercialización de los productos alimenticios de la hoja de coca fuera de los territorios indígenas. Nosotros estamos en la recuperación de nuestra identidad y de nuestro territorio. Por aquí, en Bogotá, en Cundinamarca, fueron asentamientos de indígenas. Entonces, ¿cuánto sirve un indígena acá? ¿Por sus anacos? Pero cuando propone alternativas políticas viables, ahí sí no sirven. Váyanse para sus comunidades. En las comunidades no necesitamos vender aromática de coca porque allá está el palo y el palito o el árbol de la coca. Nosotros creemos que aquí hay un abuso de la autoridad y se está cometiendo un error histórico frente a los pueblos indígenas. Mujeres valientes son las que han construido el lado B de la historia en Colombia, escrita en una medicina ancestral, en un tejido o en un canto. Pasaron muchas lunas para que las mujeres dejáramos de ser consideradas adornos de la sociedad o apéndices de los maridos. Solo hasta entrado el siglo XX logramos espacios de reconocimiento a nuestra diversidad de modos de vida. Pero eso se los cuento en el próximo capítulo. Este capítulo fue dedicado a aquellos seres que han asumido con tanto compromiso la difícil tarea de ser mujer. Soy María Mulata y aquí estoy contándoles el lado B de la historia. ¡Que suenen los tambores! ¡Epa! ¡Adiós, mi negra querida!